sé, qué perfil. ¿Lo están escuchando? Oh, perdón. No, sí, estamos no, alerta. Sí, porque me encanta. Me encanta porque no está saliendo, todavía está oscura esa cámara. Pero me imagino, ahí lo tienen. El señor Luis María me dijo. Luis María, más actor. Conocido como actor de sí. novela venezolana. Sí. Pero aparte, algunas veces canta para una banda muy interesante, se llama Murió de Asco. Y el señor Andrea Prodan. Bienvenidos los dos. ¿Cómo muchas les va? Gracias. ¿Cómo gracias. Les va? Bien. Atravesado, como toda persona, por todas las cosas que están pasando al mismo tiempo en el mundo, ¿no? Si vamos a arrancar propio sí. a la grande, ¿no? Pasan muchas cosas en el mundo. Ay, la mierda, digo, no hay pausa. Uno está como, sí, con una cosa, después te inventan la otra, no sé, bueno, sí, pero acá estamos. Acá una montaña Argentina. Rusa. Todo el tiempo. 24 horas. Sí. Y a los dos les pregunto, toda esa montaña rusa que vivimos todos, todo el tiempo, ¿cómo los influye a ustedes en la música a la hora de crear esas cuestiones? Mau, ¿querés arrancar o...? Arranco. A ver, tal vez no sea un ejemplo, porque yo vivo un poco abstraído de todo, no veo noticiero, o sea, me entero por lo que se dice, pero no... A la hora de componer no compongo de la locura que se vive en el país ni en el mundo. Pero bueno. Sí. El palo. El tuyo. Sí. Claro. ¿Andrea? Es lo que me pasa. Yo tampoco tengo televisión desde 15 años. Vivo en Traslasierra. Sí. Pero viste, hasta los paraísos. O sea, uno siente que es... Yo soy andariego, viajero. Necesito moverme también. Es mi refugio, pero... Y tengo una banda que se llama Roma Pagana, que desde mucho se ocupó de este tipo de locura humana. Hasta hay canciones que predijeron, si queremos, lo que estamos pasando ahora. Así que, pero hay otras cosas que hago, por ejemplo, que son muy, muy simples y muy íntimas, que grabo en casa. Así que, esto, ¿viste? Creo que cada parte de tu personalidad está como... activa con lo que puede, ¿no? Seguramente. Llegaste a Rosario ayer, me decías, y llegaste a Rosario porque te vas a estar presentando junto a Murió de Asco el viernes en el Galpón de la Música, un lugar muy lindo, me imagino que ya lo conoces. Yo lo conocí porque un día fui caminando, yo siempre que vuelvo a Rosario me pasan cosas fantásticas, es una ciudad increíble con todas sus capas, como una lasaña llena de experiencias. Y una vez caminando vi este lugar con gente adentro haciendo, no sé, ¿viste? Malabrismos, sí. Chicas haciendo... Y pensé, qué buen lugar. Bueno, justo ahí vamos a estar tocando, así que... Y se van a estar presentando el viernes. Y venís con algo que tiene que ver, si bien vas a estar presentando tu música, también tiene que ver con tu linaje. Decíamos cuando... Sí. Cuando y estamos escuchando de fondo. Cuando uno presenta, bueno, Murió Vasco, Mou, conocido, y aparte viene Andrea Prodan, mencioná el apellido... Primero te voy a preguntar a vos, cuando te mencionan el apellido Prodan, ¿qué te viene a la mente? Yo, bueno, cuando tenía recién mis primeras armas en que me escapaba a Buenos Aires a ver lo que era el rock, el teatro, el paracultural, toda esa época, y era muy, y soy muy feliz porque lo traje para acá, sí. Todo eso, me encanta. Me encanta ese vértigo y esa libertad. Siempre lo transcribo un poco y así quedé. O sea, mi manera de vivir en el laburo y en la vida lo traspasé. Señor Prodan, usted cuando se lo menciona... Porque tiene, aparte viene yo le tengo linaje. Un amor a mi hermano increíble. Creo que quien sigue un poco lo que hago, sí, no es importante realmente. Pero soy una persona más que adora a Luca. Sí. Y, así que siempre hay un placer... Es una persona que me acompaña, decimos. Tampoco quiero abusar de él y por esto tengo muchas otras cosas. Pero igual pienso que en esta época estamos escuchando una canción muy triste que termina de manera muy alegre, es sí. increíble, muy Luca. Esta época es difícil estar ja, 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 viste, de joda, a reír y todo. Y no digo que no hay que hacerlo, pero estamos en un momento donde hay que tener una... Cierta, estamos cruzando cosas muy fuertes que nos llegan aunque estén a distancia muy grande, porque uno dice, ¿cómo? Una vez más estamos así, o sea, basta, la gente quiere libertad, queremos libertad de movernos, de fluir, y tuvimos mucha barrera, ¿viste? Últimamente, muchísima, y esto a los artistas le duele mucho,
Porque el artista se tiene que mover libre, representa esta cosa para la gente. Y cuando te encontrás con una valla, como un vidrio, que como vos sos una avispa que viaja en manadas, ¿no? Y boom, está el vidrio, es difícil traspasar, moverte, no comprendes qué está pasando. Seguro. El rock siempre nos permitió representar algo. Y por esto yo sé que va a ser un show muy bueno, porque una vez que estás arriba del escenario y estás empoderado por el lugar que tenés, porque un escenario te da poder, no hay que tratarlo como si fuera una pavada. Sí. Y más con otra banda independiente que se merece, y estamos agradecidos a ustedes que nos invitan para hablar de nuestro proyecto, porque no te dan mucha bola las grandes corporaciones. Así que en ese sentido es una oportunidad para, viste, informar. Pero es un tiempo difícil y los artistas representan y sufren también. Y tuvimos casos de artistas argentinos copados que han fallecido en estas épocas. Y es fuerte, viste, es fuerte, porque la mujer argentina se queda en casa ocupándose de todo esto, y el hombre que es cazador sale. Hoy en día no puedes salir a cazar la pedernís, no sé qué, ¿no? Para llevarte a la casa. Salís a hacer rock, qué sé yo, tenés que poner en algún lugar tu cosa. Yo aprecio mucho a la mujer argentina, creo que realmente me recuerdo el 2001 cuando yo vine a vivir, proprio yo caí el día que se fue el presidente en helicóptero a este país. Ah, sí, ese es cuando decidí. Bueno, yo no decidí sería vivir. La primera vez. Yo llegué de Roma este día que el chabón se fue en helicóptero y el tipo de la aduana me dijo: Prodan, ¿algún pariente de...? Sí, digo, soy el hermano. No puedo creer, me dice. Claro, ahora vos estás re loco, me dice. Los Prodan siempre llegan en lugares, en momentos caóticos de Argentina. Sí. No por culpa de los Prodan. No, por obviamente. Por culpa de los mismísimos es nosotros. Es así, no sé qué nos pasa. Lucas cayó con los milicos encima, claro. Sí. Guerra de... Hacemos todo al revés, pero está bien. Y bueno, esto te digo. Pero lo que noté en estas épocas, 2001, 2002, 2003, que para mí fueron grandes épocas también a nivel de argentinidad, de lo que demuestra que es capaz el argentino. Me sorprendió cómo la mujer estaba maquillada, fuerte y concentrada, el hombre derrumbado. Y bueno, así hay que... Nuevas épocas. En el Día de la Mujer, que era ayer. Ayer, ¿no? Ayer, ayer. Y ayer. Viste, son fuertes, son grosas, hay que agradecer. Hay que aguantarla, joder. Ah, sí, obvio. Mou, sí. Arranca un año, la última vez que nos vimos nos cruzamos justamente en el Galpón de la Música, sí, presentaban sí, los 30 años, festejaban sí. 30 años. Me acuerdo haber salido del Galpón de la Música y dar una vueltita, caer en la Avenida Belgrano, y me dijiste: en esa casa vieja que está cayéndose a pedazos, que está todo con carteles, se cae a pedazos porque está toda mal, en ese lugar era un boliche y tocó Sumo, me dijo. Ah, sí. ¿Recuerda? Y nunca imaginé que dos, tres meses después íbamos a estar acá. Sí. ¿Cómo se preparan para este nuevo recital ustedes? Básicamente, bueno, es un honor tocar con los amigos acá. Pero bueno, nosotros vamos a subir al escenario, es un show corto, contundente, corto, con un par de sorpresas. Y bueno, después esperando. Pero nosotros también vamos a hacer un show corto. Sí, la cosa creo que no da para extender. En esta época las píldoras tienen que ser poderosas. Contundente y no tenés que gastar energía al pedo. Nosotros la gastamos y mucho, todos, creo que ustedes también. Está bueno dejar una cosa breve, atento, contundente, sí. Otro día escuchaba una entrevista tuya y decías, hablabas del under y decías qué lindo que es el under. Y todos diferente. Somos el under sí. ahora, no sí, sé, ¿no? Porque sí. No existe más realmente, pero, es un planeta under. ¿Y no es más lindo eso? ¿Te gusta más el under que el main? Mira, no es que me gusta más, es una decisión tomada desde mucho tiempo. La libertad la conseguís solo si estás en lo que denominan el underground, realmente. No sé por qué, porque estás bajo la tierra. No, pero es así. Sí, obviamente, yo prefiero hacer las cosas que me gustan, con las personas que me gustan, y cuando puedo y cuando quiero, que estar en el tritacarne. Claro. Sí, esto sí. Mou, también usted es independiente. A veces hablo con bandas
Y he hablado con bandas grosas, por ejemplo, con Ariel Minimal, y Ariel me decía, sí, nosotros tomamos una decisión de ser independientes, pero en algún momento nos gustaría que tengamos unos hilitos que nos manejen algunas cosas, más que nada por lo económico, me decía. Me chupa tres pelotas el resto. ¿Cómo se decide una independencia? Nosotros después de 30 años creo que nos gusta ser independientes y esa libertad de hacer lo que queremos. Tiene sus pros y tiene sus contras. Pero también es importante aclarar que ninguno de la banda vive de la música, puede tener ciertas libertades. Hay que estar en los borseguíes del músico del que músico, pasó músico. Toda esta claro. cagada que pasó y estar ahí. Seguramente. Entonces, creo que... Pero, Mo, ¿no crees que es sano en un punto tener un trabajo que igual tenés que intentar hacerlo con amor, ¿no? Como todo. Y todo hay que hacerlo así. Exacto. Y después la música como tú. Porque transformar la música en tu única cosa puede matar a tu pasión también. Eso siempre es una de las cosas que yo considero. Mira, yo cuando llegué a Argentina vine para grabar un disco que me iba a llevar a Europa, realmente, grabé Viva Voce, un disco todo vocal, muy terrible. Particolar, muy, no sé si es terrible, pero sí. Es, en italiano, aparte, terrible quiere decir una cagada. No, 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 una vez un mexicano me dijo lo mismo, un sí. mexicano me dijo exactamente lo mismo, y yo, no, hay algo muy bueno, te estoy diciendo. Sí, sí, no, claro, no, bueno, acá terrible, te agradezco, pero, vamos pero de nuevo. Eso, era porque, eso soy yo, viste, no, sí. no puedo venir a hacerme el muñeco que copia a Luca ni nada. Por esto todo tiene un punto donde tenés que saber dónde separarte de una cosa y dónde ser ti mismo. Esa es la libertad también, es bueno para tu ser. Seguro. Creo que un poco es diferenciar lo que es. En este tiempo de pandemia, yo aprendí lo que es la diferencia entre esfuerzo y sacrificio. No, todo tiene que ver con el sacrificio. No, el sacrificio es algo que hacés y al final te hinchó la bola hacerlo. Sí. El esfuerzo es cuando lo terminás claro. de hacer y lo ves de lejos y decís, sí, eso lo hice. Estuvo bueno el camino. Estuvo bueno. Estuvo bueno el viaje. Sí, sí. Seguramente. Andrea, dijiste 95, viniste 2001, definitivamente te asentaste en Tras la Sierra. Me imagino no, que, en Buenos Aires. En Buenos Aires. Yo al comienzo en Buenos Aires. Y después volví a Tras la Sierra. Yo compré mi casa en Tras la Sierra en el 95, pero bueno. ¿Y esa decisión tuvo que ver por tu antepasado, hermano? ¿O Córdoba fue porque sí? Mira, si empiezo a contarte toda la magia que pasó ahí y las situaciones que me llevaron a volver a Tras la Sierra, claro. que había visitado en el 82 y que ni en mi puta vida pensé que iba a ser donde yo quería estar. Claro. Fueron una serie de cosas que tienen que ver con una mística muy poderosa que actuó afuera de mi control, ¿comprendés? Sí. Y así que yo eso lo tengo que tener bien en claro, que Argentina es un país que me permitió enormes libertades con esta sombra de mi hermano, sí. que pero para mí es un amigo y nada más, sí. es lo mejor que tengo, o sea, yo no tengo conflicto con el Luca, ¿viste? Ah, está sonando Roma Pagana. Sí. Bien. Y ahí te encontraste con otros amigos. Bueno, aparte, Roma también. Pagana es un viaje increíble porque aparte fuimos a tocar a Roma, fuimos a España, pasaron cosas y todo fluyó con absoluta naturalidad. Los Thanos flasharon. Digo, ¿pero qué? ¿Pero qué es esto? ¿De dónde son ustedes? Digo, Argentina. ¿Qué rock en Argentina? Ni saben, me piensan que todo el folclore, el tango, ¿comprende? No, le digo, mira, Argentina es mucho más rock que Italia al final, real, ¿no? El rock italiano es todo para MTV, cositas medio copiando. Acá también se copia, pero por lo menos se copia a fórmulas argentinas, un poco ya a esta altura. No sé, pero bueno, lo importante es... puede ser que tengo demasiados proyectos al momento, eso lo tengo que admitir. Está bueno eso. Sí, eso está muy lindo, pero fui en muchas direcciones y... Hay un punto donde tenés que saber si vas a ir vertical y abrir o si vas a ir horizontal y aguar. Claro. ¿No? No sé. Está bueno lo que dijiste antes de la profesión. ¿El señor quiere decir la profesión que tiene? Sí, yo soy arquitecto y corredor inmobiliario. Me acuerdo que en la última nota, en la página, alguien nos comentó... Son buenos los domos. Para a mí me gusta. Me gusta, ¿no? Sí. Pero está bien el cambio de clima con el domo.
Porque si es invierno tenés que ponerle una capa, sí, de otro. Es caro, probablemente. Hay que hacer como el agua, hay que adaptar la forma de. Ahí veo un domo en Tras la Sierra. Claro, sí, estoy armando un emprendimiento. Estoy intentando ampliar. Perdón, viste que yo utilizo tu programa para hacer business con el amigo Mo. Obviamente. No, pero está interesante. Bueno, gracias. Después hablamos. Ahí tenía un me acuerdo, un mensajito en la web cuando subimos la nota que decía: qué grande Mo, viene de mostrar un departamento. No me acuerdo que. Y hizo la nota y se va a subir, sí, al escenario. Bueno, me pasa eso cuando. O sea, en la época de los créditos, yo soy tasador. Uh-huh. Y vos ibas a tasar una propiedad para el crédito, abrió la puerta y vos? Me decía: ¿qué haces vos acá? Y yo trabajo, no claro, solamente tengo la música, y bueno. Buenísimo, me parece genial. Me quiero cruzar con Mo cuando viene a hacer el acto. La puta madre, Mo, ¿qué haces? Sí, y ahí viene con la música con encanta, vos. Porque, ¿no?, vos sos actor también, aparte. Sí, mira, la parte actoral la he dejado bastante atrás. Decimos que yo cuando hago mi música soy medio actor ahora. Bilancio esta cosa. Pero más allá de esto, no me recuerdo qué iba a decir. Lo que tiene de suerte Mo es que vive acá. Uno dice, no, a mí me gustaría, porque uno siempre, toda ciudad donde tenés una banda de rock te queda chica al final. Sí. Los porteños dicen, basta, soy siempre en los mismos lugares, quiero ir ahí en Rosario, sí que hay una movida. El rosarino sueña con, no sé, porteño. Bueno, mira, siempre eso va a pasar en cualquier lado. Imagínate si estás en Villa María, te querés matar, pero digo, o en Villa Dolores. Pero digo, más allá de esto, vas a hacer 6 notas para este show. Yo te envidio. Yo estoy llegando de Tras la Sierra y hago lo que puedo. Eso lo digo también para nuestro productor, que es un capo que nos llevó y que está abriendo muchas puertas para esta forma de fiesta independiente. Pero por esto no, viste, pongo las manos adelante en el sentido que es maravilloso hacer las notas y todo, pero también te puedes quemar sobre cosas que son también para otro momento. Seguro. Así que una buena nota. Andrés, está bueno cuando uno en la profesión actúa también. Sí. Porque la gente está toda cortada igual y cuando vos tenés una charla cara a cara, es como de mármol. Entonces vos empezás a actuar hasta que lográs desarmarlo y hablar de igual a igual. Sí. ¿Para qué te pones así si podemos hablar bien? Seguramente. Y, por ejemplo, en mi profesión como inmobiliaria está lleno. Sí. Que vos te sentás y te ponen la llave del auto y el celular arriba del coso. Sí. Y decís, tiene manchas de sangre, es robado. No. Está roto eso. Sí. Che, invítenme al público entonces con fecha, con horario, dónde pueden conseguir las entradas. Para el viernes a la noche. Avanti. Bueno, el lugar es el galpón de la música. Sí. Galpón 11, creo que se llama. Creo que es el 11. Mejor que lo digas vos. Galpón de la música. Antes eran números. Siguen estando los galpón números. Galpón de la música. Claro. O sea, uno baja por Sargento Cabral. Claro, el baja primero a la derecha. La fuente. Cruza hacia el río, entra y en la curva está Gendarmería y enfrente está. El primero a la derecha sería, digamos. A la izquierda. No, porque vos bajás. Viste, Mo, manejalo vos. Allá, porque vas al río, sí, y doblás hacia la derecha el de la izquierda. Claro, bueno, sí. Pero cuando vos estás mirando el río, el primero para allá es. Sí, digo, a la derecha. Todos saben cuál es. El galpón de la música. Mítico, el galpón de la música. Se va a estar presentando Murió Vasco y Andrea Prodan, Luke, iba a decir. Andrea Prodan. Con los Prodan Pandora Pau, exactamente, que es esto, ¿viste? Sí. En este caso, nosotros hemos hecho shows acá una vez y estuvo muy bueno, y en otro lado. A veces los shows tienen más parte anecdotaria, hablada, más también risas. Sí. Este show creo que, como vos dijiste, para tu banda va a ser una cosa muy buena, que va a tener de todo lo que sabemos hacer, pero también que se va a abrir un poco a una novedad, así que está buenísimo. Seguramente. Y las entradas van a ser en Amadeus, el lugar conocido por todo Rosarina y Rosarino y todo el mundo, porque Amadeus lo conoce todo el mundo y ya saben dónde está, en Avenida Córdoba y Corrientes, y ticketforlovers.com, los que quieran el tema digital. Y en la puerta, creo que. Y en la puerta también, ¿no? Bien, sí. Vamos a estar ahí presente, vamos a ir a compartir un rato de música con ustedes. Un gusto para nosotros. Vamos a tomar alguna cerveza antes de un recital, vino, ¿qué toma usted? Ah, sí. En ese orden. Todo lo que sea, sí. En ese orden. La cerveza, viste. ¿Te duerme? Tienen ganas de dormir. El vino. No sé, hay que ver.
Hay que ver. No, el Pitbull, no, ¿cómo se llama este? No. Red Bull, Red Bull. Red Bull, Red Bull. Red Bull, Red Bull. Mau, Andrea, gracias por venir. Gracias por la buena onda. No, y bueno, no, está buenísimo que nos presentaste así en el. Nos conocimos abajo. ¿Se conocieron hoy? Tras las rejas. Es muy bueno. Es muy bueno eso. Es muy bueno. Sí, es un peligro esa reja. Es un peligro. Bajaron ahí, Tito, sí, ¿qué tal? Hola, yo soy Andrea. Hoy, Mau, ahí nos conocimos. Andrea Prodan, Mou de Murillo de Vasco, viernes 11 a las 21 en el álbum de la música. Gracias. ¿No? No, gracias.